El objetivo del plan de recuperación básicamente es acelerar los cambios transformadores, las grandes estrategias que este país necesita, no solo ya para recuperar el porcentaje de PIB que se ha perdido con motivo de la pandemia, sino también para ser capaces de impulsar una mayor competitividad, una mayor estatus de nuestras empresas y, por tanto, también acompañando con ello una mayor calidad de vida del conjunto de los trabajadores. El proyecto del marco financiero plurianual básicamente va dirigido a la cohesión y RIAD, Unión Europea, quiero decirle que ya se ha procedido a la asignación por las comunidades autónomas de este fondo. Han sido 10.000 millones de los 12.300 que componían el fondo. 10.000 irán dirigidos a comunidades autónomas en los dos próximos años y 2.400 al Ministerio de Sanidad para la compra de material imprescindible también en compra centralizada para que llegue a las comunidades autónomas. Por tanto, creo, señoría, que a partir de la definición de los proyectos del plan de recuperación hay que ver cómo y de qué manera se va a llegar a conveniar con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, para lo que hay preparada una conferencia de presidentes.